Falleció aquí de algo importante debía ser el hombre, como se enterraban los viejos antiguos, en nuestro abuelo. Mariela, ¿y con agosto? 16 de agosto. 16 de agosto. Ya. Falta poco. Falta poco. Está acá. Le voy a ir a Diuta. Chau. Remlan Peña. Ya. No hay la fin porque... Ahí la fin de aquí, chingamos, y chingamos para el melee, destruir más en comunidad, o de puche. Entonces nosotros por lo menos no aceptamos eso. ¿No le gusta la idea de los espacios? No, ahí la fin. Por las tierras mapuche. Ahí está pilando. No estoy de acuerdo ahí. Ahí en la. Comí Peñi. Paleche. Peñi Marcelo. Comé la pipita. No fuerte, no. Se me ha ido. No he vuelto ahí. Fíjeme, porque. Ojalá. Y yo, Guliche, conmigo. Apoya a Guliche, ahorita. Ahorita, si me ha ido.
porque temblai da. E mi sempre limpa pai, faze guaine, mi sempre pulo pai. No, aí nela vim. Mas já mais nela mais feliz, sempre mais sempre ganhei a ruinte. Mhm. Então ele vai cara do nome, gosta de ganhar bem de ter que mesmo quando te. Seu pai tu pode ninguém ouvir da checa. Vai ele mais de ter português em blada, mas chama nem blada. Felipe. Ele aí. Eu em caminho mais chato. Eu vim de Nicolau vim. Vem de nem Nicolau vim. Felipe. Este sector es principalmente afectado. Claro, hermano, nosotros, yo propiamente no quiero camino. Quiero camino, pero en otro sector, no en el sector nuestro. Claro, en claro. Un sector que no sea mapuche. Claro, que no sea mapuche. Porque de por sí tendríamos un problema, un perjuicio que se dio con la locomoción y nuestro campo también se achicaría cada vez más. Cuéntenos un poco de por aquí, el sector, ¿cómo se llama el sector aquí? Este es el sector Cuicuicura. Este sector de Cuicuicura más o menos se compone unas 15 familias más o menos. 15 familias. En la cual en su mayoría serían afectados. Ese es Columbo. ¿Y qué está acá? Este es San Miguel. Mucho más vista hermosa. San Miguel. Puras comunidades mapuches, pero. Puras comunidades mapuches. Claro, dos obras. Vamos a montar todo, hombre. Claro, para mí es más o menos crítico esta situación, o sea, para todo en general. Porque aquí lo está afectando demasiado a las comunidades. Fue la comunidad de los mapuchos. ¿Cuántas comunidades hay aquí en Collagua, don Gerardo, más o menos? Aquí en Collagua hay más o menos... Hay como 6-7 comunidades. Sí, porque la comunidad, claro, es chico, pero abarca, el sector es grande. El sector es grande, por ejemplo. Abarca completo. Llega hasta Repocura, entonces. Hasta Repocura, sí. Bueno, y aquí esto sí, Collagua es un lugar muy tradicional, ¿no? Aquí, claro. Por ejemplo, aquí en Collagua, ¿cuántas marchas tendremos aquí aproximadamente? Claro? A ver, a grandes rasgos. Hay como 5 marchas. 5 marchas. Aproximadamente. Así es, abuelo pájaro, ¿no? A lo mejor puede ser más todavía. Claro, ojalá que la cultura no se termine nunca. Que si pasa la carretera ya como que se dividirá la cosa.
Debe ser por aquí el verdadero ojo que tiene. ¿Qué más botaron la parte de canelo, Lisa? Canelo, tanto, o sea, tam namle quitate, mamá el árbol nativo pilata, o el café que siempre estamos entre el que tiene tanto caída. Y cachem da gatati, la wenka, le que fue lo cach la wen, pitamos con tapafin. Y otra aquí, folle, carita, y para aquí. Pele maita, tío, monga, pepe, una pinta. Lo cau que fue un momento, tipta, ponga en cinta. Cementerio un chip que in, porque chique fante, chique vea so for rock, tope, feita reculin for roping, pero en chine in. Tain kim pain nunca rangal ne kila ikulin po e chun te ku fita ne kulin yem patin bari a parte pe chike po ya ta ku ka tan le ke monta ti pi ngan ta ti le i ta ti chem pe ta pe in ta ka fon ki me ta we ku si tu fare mali yem ta ku fi fare mali Ancam ini lagi? Ancam fingan putar lima tanya. Kui fikonan ni kilai pun tam. Mungkin kui fikai pun intai in kuse awal itu ayam intai in kuse kuku em konu mekila aku iman fikai timu pingi kini fikai tiple soyu melikan itu tu kon meru mekila iman meki. Kulin kat kor mekila iman pingi kui sa kulin kiau ikece kor mekila iman kulin fikai mau nyam ki kulin pingi intai kuse kuku. Fikai timu inal tu kon pagi in fikai tiple fikai mulir pun fikai pelak kon pagi. Lawan ni tu pain perut tablet tak kon pagi lagi. Cerum kim ke lain cek kau you feeling kepala pun mai ke finch. Tahu lah tak. When tamu you all mereka fui fotar tak timna kono ni ke lep tak angkut lewat tu kis. Hotel Rio. Sí que no a molestar. Si a veces en la noche se ponen a trabajar igual ahí detrás de la casa nosotros. Sí. Cada vez que sentimos el ruido nosotros salimos de
a decirle que no, que no trabaje, hasta que se van a Isla de Tuna. Porque nosotros cuando conversamos de primera cuando supimos que el bypass iba a pasar, cuando conversamos con la señora Yamil, nosotros le dijimos que no íbamos a permitir ruido en la noche, que no lo vamos a dejar trabajar en la noche. Igual ellos trabajaban, igual no más trabajaban, pero nosotros cada vez que sentíamos ruido salíamos, ¿no? Con palos, con perros, gente, que y hasta aquí la veníamos, hasta que se iba. Ahí la dejamos. ¿Y cómo que era? El bypass ha sido construido gran parte con materiales del río Cautín que han extraído acá abajo. Y por otro lado, este sitio donde estamos en este momento, esto era un lil y significa una quebrada en donde existía mucha vegetación, mucho tipo de lahuén, donde la gente habituaba, la gente de este sector venía aquí a dar agua a sus animales. Aquí en esta orilla pasaba el río, todos los veranos la gente venía acá y hacía que sus animales tomaran agua. En este momento el río está totalmente desviado y no sabemos qué curso va a tener el río, y la gente obviamente ya quedó sin posibilidad de entrar al darle agua a sus animales al río, como tampoco va a tener la posibilidad de ir a llevar a sus animales hacia la isla, donde muchos animales sobrevivían en tiempos de invierno o en tiempos de verano cuando había sequía, los pastos verdes de la isla. Por otro lado, este sector, de este otro lado, pero está todo parejo ahora, existía un tremendo lil, como le decía, una quebrada muy grande, que fue cubierto con material de piedra, absolutamente, y destruido todo ese ecosistema que era impenetrable prácticamente por el hombre. La gente con mucha dificultad bajaba ese lil y extraía remedios y plantas medicinales. En la actualidad ese lil ya no existe, está totalmente plano, destruido absolutamente. Negociamos el precio de la tierra con las comunidades, no con las personas, ojo. Y las comunidades habilitadas, socialmente, capacitadas y habilitadas y representadas por la CONAE para su efecto.
Y no podía ningún sitio de, o lugar de relevancia cultural afectado. Segundo criterio. De Cancha Palín, la Casa de la Manche. Creo que el Paipá de Temuco fue un esfuerzo honesto. Yo no digo que sea un proyecto súper ejemplar, una maravilla, pero fue el mejor esfuerzo que pudimos hacer nosotros como Ministerio de la Pública y la gente que trabajó en participación ciudadana, los que tenemos experiencia en los temas indígenas, y creo que el afecto al menos del Ministerio sirvió como un caso piloto que pensamos que podemos replicar en otros casos, y para nosotros significó como Ministerio un salto cualitativo en nuestra relación con los pueblos indígenas de Chile. El tema de eso es, aquí ellos ven el desarrollo desde una perspectiva, que es la perspectiva occidental. Y eso ahí no tiene nada que ver la perspectiva cultural mapuche, puesto que son dos concepciones muy, muy, muy distintas, muy opuestas. Para nosotros el desarrollo no es la destrucción de los elementos de la naturaleza, ¿ya? Sino cómo producir con ello el equilibrio, cómo cuidar eso y cuidarnos, ¿ya? Que no es solamente la persona que tiene que cuidar los elementos de la naturaleza, sino los elementos también con nosotros, ¿ya? Y con ello, como decía, los nehuenes, por ejemplo, ya eso en la cultura es válido, ¿ya? Es considerado, tiene un valor
altísimo. No ve la otra o la gente que están construyendo esta carretera los efectos que esto puede llevar, porque tiene una concepción de mundo, una concepción de vida muy distinta, muy opuesta a la nosotros. Y bajo esa perspectiva, por el producto del desconocimiento, ellos están causando tremendo daño a nuestra gente, a nuestras comunidades. Es el valor, por ejemplo, que se le podría dar. ¿Quién vende a una madre? ¿Quién puede dejar de que la madre sea dañada? ¿Quién puede dejar de que la madre todos los días o a diario violen sus derechos y todo eso? Yo creo que ningún hijo aceptaría eso. Y para nosotros la tierra es eso. Y hoy día, por ley, ya, nos están expropiando, nos están pasando a llevar, nos están violando nuestros derechos cuando nosotros estamos en la defensa de algo que para nosotros es fundamental. Y con esto se produce el desequilibrio, como decía, no solamente aquí, en este sector, sino con el conjunto del territorio de la Yalegua de Quim, pero con la construcción del bypass, dividimos el territorio. Se dividen las relaciones sociales también que existen. Y hoy día, estas grandes carreteras, o sea, yo no estoy diciendo que con esto se han terminado los problemas. Hoy día nosotros estamos viendo muchas cosas, y hay muchas cosas que no se sabe todavía y que están hoy día afectando a territorio mapuche. A pesar de todas las cosas que se han dicho, a pesar de que nosotros siempre hemos estado dispuestos a dialogar, a hacer entender al otro que esta es una concepción distinta, ¿ya? Que aquí queremos vivir humanamente. Aquí tienen que haber cuerpos, ¿eh? Ah, sí, eso estaba pensando nosotros igual ayer. Thank you.
Thank you.